que las instituciones, el gobierno central, se acerca a nuestra provincia, porque no es sentido que la han llevado a la forma de catástrofe, ya que realmente existen. Yamasá y Peralvillo están totalmente incomunicadas, que es más Yamasá, Peralvillo, el distrito municipal Los Botados y el distrito municipal Mamatingó. Incomunicado porque el río de Los Botados se fue el único desvío que tenemos y tenemos que dar la vuelta por la provincia, por Don Juan. Pero también tenemos incomunicado comunidad en Mamatingó, tenemos incomunicado comunidades de municipio de Sabana Grande de Boyá y otras comunidades por el problema de que se fueron puentes y alcantarillas. Pero también la provincia de Monte Plata, que tiene aproximadamente el 60-70% de zonas rurales, lamentablemente todas esas carreteras, que son carreteras de tierra, quedaron totalmente devastadas y destruidas. Pero asimismo también, al ser una provincia tan productiva y agrícola, también afectó grandemente las producciones agrícolas. Igual también que cientos de viviendas que se dañaron sus ajuares y otras tienen problemas de techo. En ese sentido, quiero hacer un llamado. Primero al Ministerio de Obras Públicas, que vaya de emergencia a buscar esas situaciones, a resolver esas situaciones, pero también al Ministerio de Agricultura, que es un departamento fundamental para poder acudir a esas carreteras que tanto se comunican a las comunidades como también a todas aquellas propiedades que tienen que ver mucho con la parte agrícola, para que entonces podamos dar respuesta a esa problemática. Y también que recuerden que Monte Plata es una de las provincias con más pobreza del país, que también se acerquen, que no he visto de forma masiva como debe ser lo que es el plan social de la presidencia. Y ojalá entonces también integren a todos los entes políticos y sociales para que entonces podamos dar respuesta a cada una de esas problemáticas. Gracias, presidente, y reitero, llamamos al gobierno central que con todas las instituciones se acerquen a nuestra provincia para dar respuesta a esa situación. Gracias, presidente. El fenómeno atmosférico pasado causó grande daño a la provincia de San Juan, sobre todo a la producción agrícola. Podemos decir que todas las áreas que comprenden la ribera de los ríos fueron afectadas. Se llevó el arroz, muchos que estaban ya en el estado de preñé, también muchos que estaban ya madurando en estado de corte. Se llevó muchos sembradíos de yuca, batata, plátano y así sucesivamente. Muchos terrenos sembrados de habichuela en esos días, como consecuencia de la inundación, pues se pudre la semilla y por vía de consecuencia no nace, no hay posibilidad de que puedan hacer. En lugares como el caso del municipio de Ovechío, de modo específico en Yaque, el río Yaque del Sur azotó con toda la siembra de habichuela. Grande daño a la agricultura en todos los niveles. También citamos el caso de Mogollón, donde miles de tareas fueron afectadas. En ese sentido, le hacemos un llamado al presidente de la República que instruya al ministro de Agricultura y todos los funcionarios que tienen que ver con el sector agropecuario que vayan a auxilio de los productores agrícolas del Valle de San Juan. Son incuantificables los daños causados por este fenómeno atmosférico. Hay una comisión, según la investigación que hemos hecho, que está haciendo una evaluación de los daños para establecer con claridad la cuantía o el monto de los daños como tal. Por otra parte, aprovechamos la oportunidad para hacerle también un llamado al presidente de la República que instruya al ministro de la Vivienda, a la gobernadora civil de San Juan,
a los fines de que las 40 familias que aún están en el sector de la Mesopotamia, pues se le dote de su vivienda. En el proyecto habitacional Vista del Río hay vivienda para esos dominicanos y dominicanas que necesitan de la protección del Estado dominicano. Finalmente, señor presidente, nos unimos al dolor que embarga a la familia dominicana víctima de este fenómeno atmosférico. En el caso específico del municipio de Huechío, distrito municipal Arroyo Cano, está de luto. 5 ciudadanos perdieron la vida. En ese sentido, pedimos un minuto de silencio para esos 5 ciudadanos. Responden a los nombres de Juan Emilio Luciano, Carlita Luciano, María Luciano, un niño de 8 años, y la señora Dunilda Luciano, todo del distrito municipal de Arroyo Cano. Muchas gracias y que Dios le bendiga, presidente. En la provincia de San José de Ocoa, una de las provincias más afectadas por la lluvia del fin de semana. Gracias al presidente por su pronta visita en el día de ayer, pero que esta visita no se quede en solamente informe, porque la provincia de San José de Ocoa está destrozada desde El Pinal, desde Rancho Arriba, todos sus distritos municipales, Ciénaga, Nizao, la carretera que nos une el Cibao Sur está también muy afectada. Lamentando también este joven de 33 años que fue arrastrado y fue encontrado muerto. Eso también nos ha llenado de dolor a nosotros y a la provincia. Señor presidente, también la gran suma de dinero que se perdió en la agricultura. No es posible subsistir en Rancho Arriba, en El Pinal, en todas las zonas que de producción La Horma, con este desastre que nos ocasionó esta lluvia. Así es que nosotros llamamos a que se unan, todos y vayan en auxilio de la provincia de San José de Ocoa. También hacer un llamado a la empresa arenera, que está arreglando la carretera de allá, que por ellos, por tener una arenera en el río San José de Ocoa, por esa razón fue que se llevó todo ese mercado de la placita. Esa es la realidad, y pongan medio ambiente, ponga ojo en eso, porque si eso no hubiese ocurrido, no, y quizá los gaviones hubiesen atajado los ríos, las aguas, y no se hubiese llevado a todos esos mercaderes de la placita. Así es que muchas gracias. Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. He querido comenzar y voy a seguir con los testimonios de diputados de todo el país que nos ponen en evidencia varias situaciones. De esa vamos a hablar a continuación, pero antes quiero saludarles, por supuesto, dar los buenos días a la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y nos sintonizan en nuestras redes sociales. Gracias por esa atención. He comenzado un poco antes con los videos, incluso sin saludar, porque he tenido un percance. Yo venía y cuando veo que el tránsito está rehabilitando, y en un momento lo voy a mostrar, ya abrieron 2 carriles del túnel donde se produjo la tragedia, los carriles que están en la dirección contraria a donde se produjo el incidente, es decir, de oeste a este, ya estaban funcionando y habilitaron uno también para regresar, o sea que ahí se nota un trabajo para dinamizar un poco el tránsito porque era un caos total. O sea, ayer había un cierre total del túnel en ese punto de la 27 de febrero, pero ahora han reabierto al menos 2 carriles. Yo grabé un poco y se lo voy a mostrar en un ratito. Entonces, no se permite, y que lo sepa la gente, por ejemplo, a esta hora de la mañana no hay tapón.
pero cuando no hay tapón para los que van hacia el este, desde el oeste, pensaba dar la vuelta, pero no se permite dar la vuelta. Entonces, ya saben, en ese círculo ahí no te permiten, simplemente tienes que seguir. Lo próximo que vas a encontrar es la Navarro, entonces, o subirte al elevado, que no vale la pena. Y cuando das la vuelta, ahí está llenísimo de vehículos, entonces resta mucho tiempo. Nada más que tomar a la derecha para caer en la Avenida Bolívar, que también está bastante complicado. Por ejemplo, la Máximo Gómez con Bolívar, esta mañana caótica. Hasta llegar al Malecón, que es la zona que está teniendo mayor tránsito, mayor posibilidad. De modo que llegué con una diferencia no calculada, porque no contaba con que no se estaba dando la vuelta. Yo ayer no me atreví a tomar esa dirección porque evidentemente ahí teníamos un problema, sobre todo porque no estaban habilitados otros carriles. Al habilitar los carriles, ves el tránsito muy libre. Y las plataformas que te están diciendo cómo está el tránsito en la ciudad, lo único que te dicen es, cuidado, podría haber inundaciones en República Dominicana. Pero no sabe que eso es muy pronto, no tiene idea de que eso está ocurriendo. Así que bueno, ya ustedes lo saben. La verdad es que cuando veo el testimonio de los diputados, quiero poner los más de ellos que puedan. Una buena parte de ellos aprovecharon la sesión de ayer para hablar de la situación de sus provincias. Ahí tenemos a José de Ocoa. ¿Qué dice San José de Ocoa, esta diputada? Bueno, que en el río lo desmembraron las empresas que trabajan ahí en la construcción de la carretera, y dice por eso se fue todos los aviones y luego la gente paga la consecuencia. Hay una comunidad donde me han mandado que el síndico permitió la construcción de una pared. Hay lugares donde se han destruido espacios que protegen a la comunidad. Entonces, al final lo paga muy caro la gente, lo paga muy caro el país. Ella está haciendo un llamado a medio ambiente. Vamos a ver qué dice Aide López. En el caso de Aide López, que viene desde la provincia de la Altagracia, de Higüey, ella tiene una visión global de lo que es la responsabilidad pública. Así que, señor director, vámonos con esta diputada. Decía mi papá que las disculpas sobran cuando el daño ya está hecho. En este momento, yo quiero hablar de políticas públicas responsables que ya hace mucho hemos debido tomar. Decía algún honorable que me antecedió que no es hora de buscar culpables, pero yo entiendo que hay que establecer responsabilidades, porque es deber del Estado, en cualquiera de los tiempos, proveer a sus ciudadanos viviendas dignas, salud responsable, educación a los estudiantes. Y estoy clara que el problema de este disturbio que ocurrió este fin de semana no solo es para la provincia de la Altagracia, o para la provincia del Honorable Serrata, o para Santiago, o para San Juan. Yo estoy clara que fue un disturbio que afectó no solo a la República Dominicana, afectó a la isla de Santo Domingo, pero que llegó el momento de nosotros ser menos reactivos y tenemos que ser proactivos, porque ciertamente nosotros vamos a ir en pos de los mil y pico de damnificados, le vamos a llevar raciones de alimentos, le vamos a llevar comidas, le vamos a llevar maderas, le vamos a llevar zinc, pero vamos a repetir cada noviembre, producto del cambio climático del mundo, este cuadro. Llegó la hora de que la oposición irresponsable se una en este momento a establecer prioridades. Basta ya que desde la misma pena nosotros estemos haciendo politiquería barata. Y he tomado con esta cerca de 52 oportunidades y turnos previos en este Congreso, lo cual agradezco, presidente, porque soy la única representante de un partido minoritario y hace poco que formé bloque. Y usted ha tenido a bien tomarme en cuenta y eso es historia para mí. Más de 52 oportunidades he tomado y he tenido que hablar de politiquería barata. Aquí hay una deuda social acumulada por años
por años. Aquí hay un informe del año 1999. ¿Y qué hicieron los funcionarios de la época? Que se cruzaron de brazos haciendo pendejadas, haciéndose de la vista gorda. Y ahora queremos buscar protagonismos. Pues no, basta ya de que nosotros como funcionarios públicos demos la cara y la vamos a dar. La vamos a dar como lo hemos hecho, honorable presidente Pacheco. Pero este no es momento de decir que si la nevera estaban vacías, ahora son doble A, y en mi gobierno estaban llenos. Eso es una falta de respeto. Esa es una falta de consideración a un país. Y nos pega menos a los que hemos estado en el poder y no hemos hecho lo que nos tocó en su momento. Hay que tener moral para poder hablar ciertas cosas. Este es un disturbio que afectó al país. Este es un disturbio que afectó al país. La provincia de Altagracia está bordeada de lado a lado por todos los ríos del mundo. ¿Qué puedo decirles? ¿Qué puedo decirles? Y cañadas, arroyos, ríos, todo se desbordó. Y tenemos centenares de gente viviendo en la ribera. Pero eso no ocurrió en mi pueblo Higüey, en mi provincia de Altagracia. Eso ocurrió en el país. En este gobierno y en los demás, compañera. Que aquí hubo gobiernos que duraron 3 generaciones, 3 periodos y otros 4. No me vengan a mí con ese disparate, que eso le suena ridículo, eso suena mal. Basta ya de politiquería. Y bien hiciera la oposición, sí. Bien hiciera la oposición unirse en un propósito. Unirse en un propósito, que eso que se cayó, que mató 9 personas, esa pared, la 27, no fue ni siquiera hecha en este gobierno. Que quede claro eso. Lo que estoy llamando es a la unidad. Lo que estoy llamando es a la responsabilidad. Lo que estoy llamando es a la no politiquería barata. Finalmente, compañeros, finalmente, presidente Pacheco, bueno, ahí se fue Aide López, así terminaba, esa es lo que ha subido la Cámara de Diputados. Aide López, diputada por la provincia de La Altagracia, que está diciendo de la situación y las responsabilidades que ella estima hay que determinar. He decidido buscar y compartir con ustedes la mayor parte de voces posibles, porque yo creo que este es un trabajo que los legisladores pueden hacer muy bien, decir cómo les fue a su provincia. Vamos a ver otro diputado, señor director, el siguiente y el último en la ronda de los diputados que fueron a informar sobre cómo les fue a sus provincias en esta situación de emergencia que vive República Dominicana. Que voy a tratar aquí de la provincia de Samaná. Quiero también decirle al país y al presidente de la República que también Samaná, en el municipio de Sánchez, tiene ahora mismo más de 400.000 tareas anegadas o inundada de agua, donde también tenemos 2 comunidades, Jurungo y Palma Nueva, que pertenecen a nuestra provincia. Que vayan a auxilio de ellos, más de 400.000 tareas ahora mismo no se puedan dar en bote, donde toda la ganadería ahora mismo está prácticamente en pérdida por todos los lados. Pero eso quería decirlo, pero el tema central es con relación a algo que está pasando en la provincia de Samaná, específicamente en el distrito municipal de Las Galeras, donde se pretende instalar 5 plantas, oigan eso, eléctricas, 5 plantas con combustibles fósiles, llámese diésel y el tipo Buquet C, que es altamente contaminado. La empresa que pretende instalar esas plantas eléctricas es la compañía Luz y Fuerza, o ahora le han puesto un nombre de generadora eléctrica Samaná. Le vendieron a la comunidad de La Colmena, que pertenece a La Galera, que iban a instalar
energía limpia, llámese paneles solares o eólica. Sin embargo, lo que se aparecieron fue con 5 plantas que van a contaminar primero la gente, que es el primer activo que tiene el país o cualquier parte del mundo. Ojo, el ministro de Turismo, ojo, si se quiere pretender desarrollar a Samaná, no es posible que en el centro de una zona turística como Las Galeras, específicamente a pocos kilómetros de donde está la playa Rincón, una de las 10 playas más bonitas que tiene el mundo, se pretenda instalar 5 plantas de esa categoría. Pero aparte de eso, de la gente, el turismo, hay que decir que Las Galeras es el distrito municipal que más agricultura le aporta a la provincia de Samaná, aparte también de la ganadería. Entonces, hay que tomar cuenta en el asunto, señor presidente. El ministro de Medio Ambiente otorgó una licencia ambiental a esos empresarios que están muy ligados al gobierno central, muy ligados, y todo el mundo lo conoce, de dónde vienen los dueños de Luz y Fuerza, porque también están instalados en La Serena y en otras zonas como El Limón, vendiendo la energía más cara que existe en el país y en parte del mundo. Sin embargo, hoy quieren trasladar una planta que tienen que genera 3.3 mega. Sin embargo, La Galera solamente lo que consume son alrededor de 850 kilovatios, o sea, un...